¿Te has preguntado por qué este titán no es competitivo o casi no se ve en ligas altas? Te voy a presentar un gameplay contra un clan para que te des cuenta de todas las fallas que tiene este titán. Fallas que se pudiesen acomodar si el juego le da un toquecito al titán, ¿sí? Ok, ¿cómo lo utilicé? Lo utilicé de una forma que a mí me gusta, con armas de corta distancia, ¿sí? El video no se trata de las armas, sino del titán. Fíjate, le coloqué dos módulos de hacer daño y dos reparación amplificada para los titanes. Recuerda que lo bueno, ojo, lo bueno de este módulo es que si se activa al máximo, esto va a poder, aquí dice que el 60, ¿sí? El límite es 60. Vas a poder tener una bonificación que hace que tu titán se vuelva inmune a la atenuación de defensa. Y la atenuación de defensa es el daño ese que ignora los puntos de defensa que todos los titanes tienen y algunas armas como la Reaper también tienen. Ok, dicho esto, te aclaro que bueno, si el video estaba probando esto y estaba probando al titán. Ok, este titán yo te podía decir que yo lo recomiendo no con armas de corta distancia. Yo lo estaba usando con las sónicas para ver cómo funcionaba, ¿sí? Quería traer un video como comparando si ese titán tiene mejor vida de corta o de larga distancia, y lo voy a traer porque ahora lo estoy probando con armas de larga distancia. Pero el punto ¿es competitivo o no es competitivo el Heimdall? Yo he hecho varios videos hablando de esto y me dicen: no, Pincelada, es que no sabes usarlo. Pero luego me doy cuenta cuando hago las encuestas que casi todo el mundo es de ligas bajas. La cuestión es que en Liga Campeón esto es lo que sucede comúnmente, ¿sí? En el servidor latino esto sucede siempre. De 10 batallas sale muchísima gente de clan, ¿sí? O sea, nosotros contra un clan. Entonces, tienes que ir midiendo el impacto de el desempeño de ese titán en contra de gente fuerte, gente de MK3 o gente que esté en clanes fuertes. Entonces, a veces me han dicho: Pincelada, es que no sabes usar la habilidad del titán, ¿sí? Este titán tiene dos habilidades en sí, puede cambiar. Se coloca como en forma de defensa y puedes recuperar vida, o se coloca en una forma que lanza un rayito. Tiene un nombre esa forma, ¿sí? Se llama Shape Shift, creo que se dice así, ¿sí? Y el otro se llama Golden Horde. Bueno, la cuestión es que en una puedes recuperar vida y en la otra puedes suprimir al enemigo, ¿sí? Lanza como un rayito que suprime y hace un poquito de daño. Estas dos habilidades simplemente lo vuelven obsoleto en ligas altas, porque en ligas altas, en Liga Campeón, tienes titanes que tienen escudo reflector o el titán nuevo que tiene escudo físico. No vas a poder ser buen enemigo contra esos titanes. No vas a poder ser buen counter, en pocas palabras. La habilidad del titán no es lo suficientemente fuerte. Y hablo de la habilidad que recupera vida, casi que no recupera vida, lo cual lo vuelve pues obsoleto, ¿sí? Ya dicho esto, a mí el titán Heimdall no me gusta, no lo recomiendo en ligas altas, porque simplemente es un bulto gigante donde todo el mundo te puede hacer daño. Puedes tener tu momento de brillo circunstancial, pero no es algo que suceda todo el tiempo. Entonces, cuando hago estos tipos de videos haciendo un review, yo te hablo: joder, es circunstancial. He matado, por ahí tengo shorts o los voy a subir, he matado con este titán. Pero es circunstancial. O sea, eso sucede muy pocas veces. La realidad es que es un titán que no es competitivo, que no encaja en ligas altas y que quizás puede brillar mucho en ligas más bajas de otra forma, ¿sí? Ok, fíjate, acá estoy jugando contra un clan que se llama En. Y hay gente ahí mezclada también, me parece. La cuestión es que, como estás viendo, todo el mundo tiene meta. Y tuve la suerte de salir también con una gente que tenía meta, ¿sí? Meta, Lynx, Nether, Angler, el titán nuevo este, ¿cómo se llama? El Rook. Sí, toda la meta que se está usando en Liga Campeón. Lado súper negativo. Súper, pero súper negativo de este titán: los anclajes de los módulos. Tiene uno de asalto, uno de defensa y dos universales. Le puedes colocar defensa, pero hoy en día hay demasiados links. Entonces también le puedes colocar algo de antisigilo en los universales. Pero esa mezcla no lo vuelve tan competitivo a él,
porque yo lo fui probando con anti-sigil. Entonces te podía decir que no es competitivo, ¿sí? El anti-sigilo es necesario, sí es útil, pero lo vuelve más débil. Yo me enfoqué en darle dos módulos de defensa y dos de daño, porque sentí que así funcionaba un poco mejor, ojo, a corta distancia. Y porque te digo que funciona un poco mejor, porque no me iba a poner con el titán. O sea, el titán no tiene mucha durabilidad en el campo de batalla. Así que yo dije, bueno, voy a hacer mucho daño, voy a tratar de sobrevivir y hacer un poco más de daño. No va a durar con el titán más de 2 minutos porque todo el mundo te lo puede matar. Literal, todo el mundo. Un Hawk, lo que sea. Porque no tiene escudo reflector. Ok. Yo estaba probando esta combinación, pero acá, hablando de la combinación este del Mars, estaba probando un Mars de corta distancia con las escopetas estas. Bueno, son arpones. Y bueno, digamos que esta combinación no me gustó mucho. No me gustó mucho porque te lo matan muy fácil, ¿sí? O sea, el Mars hoy en día simplemente te persigue un Lynx con arpón y te mata, o un Lynx con Glory y te mata. Entonces, aquí me di cuenta que la combinación no es tan efectiva, ¿sí? No es que sea la peor, pero no es tan efectiva. Pero ya lo estoy probando de otra forma, ¿sí? Ya lo estoy probando con otros módulos pasivos. Más que todo son los módulos lo que necesita y quizás otro drone, ¿sí? Pero bueno, voy a hacer otro video después acerca de eso, ¿sí? Que recuerden que estoy hablando con un clan y que ellos se hablan y ayúdame, no sé qué. Bueno, este man me quitó todo el escudo, el titán, y este me mandó para casa, ¿sí? Aquí ya voy a sacar el titán. Yo lo saqué de último porque yo sabía que me lo iban a matar muy fácil, ¿sí? O sea, tenía ese presentimiento porque ya lo venía usando, ¿sí? Entonces yo dije, joder, lo voy a dejar de último, como última opción, para ver si puedo hacer algo y mostrarles a ustedes. Yo dije, bueno, acá es una opción competitiva para que te des cuenta a nivel fuerte, ¿sí? Con gente chetada, por así decirlo. Y acá sacó el titán. Bueno, esto es un bug que está dando, Dios mío. Voy a hacer un video hablando de todos los bugs y voy a incluir este bug, por cierto, que pasa demasiado. A veces no me deja sacar nada. Yo dije, joder, aquí voy a perder el titán ya. Ya aquí me había dado por perdido. O sea, ya dije, esta vaina se me bugueó. Pero bueno, a lo último tuve suerte y pude sacar el titán. Aquí pude sacar el titán, ¿sí? Ok, fíjate, tiene esas dos habilidades. Acá abajo recuperas vida y arriba lo que haces es cambiar la habilidad por la que suprime, ¿sí? Pero fíjate, ¿cuáles son los enemigos que tienes en Liga Campeón? Tienes al Lynx que tiene sigilo y tienes al Angler que te ciega. Digamos que en cuestión de robot, eso es lo más fuerte. Y aparte tienes al Seraph y tienes al Imugi, que también vuelan y te hacen muchísimo daño de lejos. Entonces, este titán, como no tiene escudo, no tiene escudo, simplemente se vuelve un blanco fácil. Es como que tú eres muy gigante, etcétera, y todo el mundo te puede hacer daño. Así de simple. La habilidad de sanación es esa, y fíjate que no recuperas nada de vida. Este titán, mi opinión es que si Pixonic quiere que se vuelva competitivo, debe recuperar más vida, un poquito más de vida, y también debe recuperar daño gris lo suficiente como para volverse atractivo. Es un titán que no brilla por eso, simplemente hay demasiados titanes fuertes y hay demasiados robots fuertes. Y eso que este clan aquí en este punto no tenía la Reaper. Si me fuese agarrado una Reaper a este titán, me lo parte en dos, en dos ciclos de munición. Adiós con este titán, ¿sí? De verdad que es medio decepcionante porque el titán no brilla. Y hago este video para que ustedes vean de verdad que esto es lo que mayoritariamente pasa. Te puedo subir el otro video donde maté un Rook que salió allí y yo lo pude destruir, pero sería como caerte a coa, ¿sí? Eso es algo que sucede muy pocas veces, para ser sincero, ¿sí? Ok, fíjate, acá porque dure un poco más, porque este bicho, este Angler, me fue activando la habilidad de reparación, ¿sí? Esa de reparación amplificada de titán, y poco a poco fui teniendo lo de la atenuación de defensa, ¿sí? Inmune a la atenuación de defensa. Y por eso es que cada vez recibía menos daño y podía recuperar un poquito de daño con la habilidad esta, ¿sí? Hay gente que me dice, pero Pincelada, úsalo con
la supresión. Y sí funciona. Contra otro titán sí funciona. Pero contra un angler que te va a cegar, te va a cegar, te va a cegar. Y va a ser un ciclo de que te ciega. Bueno, de verdad que no funciona tan bien. Sí, bueno, gente, por esto es que el Liga Campeón casi nadie utiliza hoy en día al Heimdall. Y el Heimdall se volvió un fracaso. Quizás un piloto lo empuje a ser bueno. Quizás un piloto lo empuje a ser bueno. Quizás un piloto como el piloto del Mender, ¿por qué no? Que se vaya del Mender y se vaya al Nodens o al Heimdall, sería súper genial. O que se vuelva un piloto de titán de soporte, Heimdall, Sirius o Nodens. Sería una muy buena opción también. A pesar de eso, a pesar de eso, pudimos ganarle a ese clan que estaba súper fuerte. Me salió gente muy fuerte. Yo sentí que no hice casi daño porque perdí a los dos Mars súper fácil. Yo los estaba apenas probando. Esta fue la primera batalla, por así decirlo. Esta fue la primera batalla que tuve ese día cuando me coloqué los Mars y yo dije, joder, me salió un clan completo. Primera batalla, puff, clan. Y más o menos acá veo los niveles de los enemigos, obviamente. Para que te los vaciles, ¿sí? Aquí, joder, me hice 8 millones de daño, pero yo de verdad que no sé cómo carajo me hice tanto daño. Y estos son los enemigos que teníamos allí, ¿sí? Fíjate, Angler, Mars, Lynx, toda la meta que hay hoy en día en Liga Campeón, ¿sí? A ver, te tenía 3 Lynx. Joder, vamos a ver otro, yo los vi todos, pero vamos a ver otro y ya, ¿sí? Otro es más o menos lo que ellos tenían. Bueno, gente, espero que te haya gustado mucho este análisis y tú mismo decidas si ese titán te conviene a futuro, sí o no. Se les queda un montón. Bye, bye.